Bueno, buenas noches, Madeline, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, buenas noches. Una ¿Cómo vez más, estás? viéndote más bella que nunca, cada vez más bonita, Gracias, desde la última gracias. entrevista. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Ah, de la última entrevista, pues nada, estaba muy agradecido con la revista Alianza Empresarial, que ha empujado bastante el negocio a darnos a conocer con muchísimas personas. De la última entrevista, muchísimas personas le fascinó. Sí, bastante. Hasta, oye, estaba diciendo que todavía hasta hoy seguimos recibiendo, en la parte de la analítico, que realmente la gente realmente sigue visitando esa entrevista. Qué bueno, de verdad que sí, que ha sido un buen empuje y gracias a ustedes, de verdad que No, sí. pero no, al contrario, pero así con un modelito Pues ha pasado así. mucho conmigo Claro, ya veo, ahorita, sinceramente. Sí, te me estabas diciendo, muchísima. háblame acerca de eso, ¿cómo ha sido eso He del... aprendido a comer sano. Pero ¿qué me pasó? O sea, ¿qué te inspiró a ¿Qué hacer un me cambio tan radical? inspiró? ¿Cuántas libras has perdido, me dijiste? 22 22 libras. libras en un En tiempo, muy poco, 3 meses 3 menos. Y son meses. libras que uno no, que no son rebote, puesto que ya Claro. la perdí, no fue con pastilla, no fue con té, fue disciplina total, fue alimentándome bien, haciendo ejercicio y así. ¿Verdad que sí? Y una cosa, tomaste para hacerlo en una época bastante retadora, porque, o sea, las navidades, Navidad. Pero Thanksgiving, sabe una también. cosa, que después que uno aprende a comer sano, no te engorda, porque es disciplinarte, saber qué puede comer, qué no debe de comer, y respetando el tiempo. Digamos, yo como cada 3 horas. Y eso que Entonces, tú eres una mujer muy ocupada y tienes la facultad de poder hacer eso también es una tengo disciplina. Ah, tu cada 3 horas, recordatorio, claro. tengo Lucy, la asistente mía, que está pendiente de mí, del batido cada 3 horas, que Claro. agüita, que la comida a tiempo. Entonces, más que todo, uno como peluquero se olvida de uno y Sí, sigue sí, sí, trabajando. sí. Antes yo hacía eso. Yo trabajaba y me daba a las 5 y yo no tenía nada en el estómago. Gracias a Dios que no agarré una gastritis. Claro. Pero no, ya ahora sí, ya me estoy Ahora usted sabe dedicando a que en el mí. pasado, o sea, como que uno es el mito de que dice que si uno tiene que comer sano, no tiene buen gusto. Eso realmente tú podrías decir que no es así ya. No, para nada. Yo como de todo, desde que como salmón, lo que claro, eliminé la sal. Ah, ok. Y ya me sabe rico. ¿Y Es sería que la como, sal hace que te retengas líquido? sí, retiene Sí, el sí, líquido, sí. totalmente te hincha. Claro. Entonces, al ya no tener tanto líquido, pues ya, claro, ya te va más en forma. Claro que sí, no, no, y Y funcionando la bastante ropa te bien. luce Y sí, mejor, ya veo, ¿no? ya te motiva a comprar ropa linda. Y así, o sea, ya el closet mío está, que ya no me cabe más O sea que nada. este año Ya tengo que cambiar la ropa. puede ser costoso y no por sino por el que tienes que comprar todo, Pero obviamente, eso es la ropa bueno de porque nuevo. uno ya uno se siente motivado y uno no Claro se que deprime porque se ve sí. el cuerpo que si Y tiene mire, una y es rodaja. importante que debo decir que este mujerón es abuela, ¿no? Ah, sí. Eso es algo nuevo también. Mi primer nieto, Estefan, ay Dios mío, el heredero, ese vino El fue. heredero. O sea que han pasado bastantes cosas. O sea, y eso sí, me imagino que esta abuela, imagínate, En eso es noviembre nació mi primer ¿qué nieto. Ha noviembre qué? sido una bendición el 8 de El 8 de noviembre. noviembre, ok. Wow, yo creo que eso es una experiencia que ni cuando uno tiene su primer hijo, y para mí es como que si ya salió de mí, de mis entrañas, es Ese. más que tener un hijo. Sí, yo sabes, una vez vi una calcomanía en un carro que decía: si yo hubiese sabido qué tan bueno es tener un nieto, me hubiese brincado la Es que oportunidad. claro, yo le digo a mi hija, no, déjamelo aquí porque yo lo voy a criar como yo te crié a ti. ¿Ah, sí? Sí, porque claro, yo es milenio. Bueno, yo soy Claro, milenio, pero claro. ella a su manera. No, Así. mami, que esto no. Y yo le doy tip, digamos, cuando mi hijo, Brian, tenía la nariz ancha. Y mi abuela me decía, ponle sebo de Flandes. Y él decía, sí, se le va a refinar. Ya, en serio, ¿y Se funcionó? le funcionó, claro que sí. Increíble. Pero mi hija no cree nada de eso. Ah, Ella es Google. No, mami, porque ya yo claro. chequeé. Ya, yo no sé Google, así, cualquier cosa, you Google it. Claro, Exacto, pero es claro, los viejos, cuando te enseñan por algo, alguna porque razón, parece que es funciona. verdad, es verdad, es verdad. Claro que sí. Entonces, bueno, eres abuela, nuevo look, estás por ofrecer un servicio nuevo que me gustaría que lo Oh, mencionases. sí, lo que es la micropigmentación de la ceja, que ya no se usa en esa línea tatuada, que eso se ve horrible. En lo que sería pelo a pelo, ¿no? Algo así Ajá, hice una interesante. maestría con Karen Pava aquí, que es muy buena, y ahorita voy a Nueva York, voy el viernes.
son 2 días y claro, eso es lo nuevo que vamos a tener aquí ofreciéndole, vamos a tener precios muy buenos porque hay muchas personas de escasos recursos que lo necesitan y es hacer un buen trabajo, esa es la razón que estoy haciendo la maestría en Nueva York, para cuando lo lance, o sea, sea una cosa bien hecha, o bien hecho o nada. Así como todas las cosas que tú haces. Así hacer otra es. Cosa, bueno, hablo para aquellas personas que no saben que tú tienes 2 localidades, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están? Ok, tengo 2 salones. Madeline, ese ya tenemos 4 años que lo abrimos y tenemos tanta clientela que ya Madeline se nos hizo muy pequeño. Tuvimos que abrir otro en el mismo shopping. Se llama KM Dominican Salon. Está en 10114 West Flagler. 102 y Flagler. Hay un navarro que es muy famoso, que es una forma de encontrar es el, como el icono. Salón. Sí, 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 ya todo el mundo sabe dónde está Navarro. Es donde queda Navarro. Sí. Otra cosa, obviamente, como estamos diciendo con estos nuevos cambios, y te felicito por tu nieto. Gracias. Una cosa que nos incentivó a hacer estas entrevistas que hacemos contigo continuamente es de que a ti te gusta inspirar a estas personas nuevas que están entrando. Háblanos de eso exactamente, que cómo fue tu situación y cómo es que realmente eso te ha motivado de una forma positiva a ayudar a gente que realmente entra en esta industria. Ok, yo estudié en Dominicana porque yo quería aprender con el tipo de cabello que tenemos nosotros, que es un cabello muy difícil, no todo el mundo sabe manejarlo. Esa fue una de las razones que voy allá y saco la licencia aquí, porque sí me acreditaron las materias que di allá en Dominicana. Cuando llego aquí, bueno, voy a trabajar a un salón dominicano con una dominicana. De verdad que la felicito porque es excelente todo lo que hacía, bien hecho. Yo tenía hambre de aprender, porque uno sí en Dominicana no, yo no manejaba tanto lo que era el color, el corte, toda la técnica que aquí en los Estados Unidos se usa. Y yo la miraba a ella preparar los color, bueno, de lejos, por esto que ella no me decía qué mezcla hacía, y esos colores le quedaban tan lindos. Y cuando yo le decía que me enseñara, no, o sea, no, ella no me decía, ve, mire, mezcla esto y esto, no, ella se encerraba, era. Y yo con deseo. Y eso fue algo que a mí me empujó mucho. Te marcó, a los te jóvenes, marcó, claro. Que quieren, tienen ese deseo y que salen de la academia traumatizados muchas veces, porque no saben qué color tiene la clienta, qué color le van a dar, si le va a quedar bien. Si... Y esa experiencia tan mala que viví, que esa persona no me quiso enseñar, puesto que se encerraba. Yo, mejor dicho, cuando alguien viene de la academia, yo le doy esa oportunidad, que trabajen conmigo como asistente, donde yo le enseño todo. Todo lo que yo sé, se lo enseño ya cuando salen de aquí. El mérito es que la clienta salga con una sonrisa. No importa quién se lleve el mérito. Para mí eso es lo importante. Que se sienta con la certeza de hacer un buen trabajo con el cliente, nada de nervios y que nada de trabajo le quede lindo. De verdad que sí, y eso es súper importante porque algo estábamos hablando antes de la que empezáramos la entrevista, es de que muchas de estas escuelas entrenan a la gente de una manera que cuando salen realmente no salen eso con ningún tipo. En lo que la ayuda que le da el gobierno, no sé si son como $15,000 que le pagan así por mismo, cada estudiante, y cuando salen de Cuba, pues, normalmente la escuela aquí que viene mucha cubana, claro, que le dan ayuda de una y ya, claro, yo creo que se enfocan los profesores en eso, y eso es una de las razones también por el cual que en un futuro yo quiero poner una escuela, que el estudiante, claro, que salga de esa escuela salga preparado, o sea, llegó ese cliente, lo voy a hacer, que... Sin miedo también, con confianza en sí mismo. Sin miedo. Se está hablando de que un gran porcentaje de la gente no se atreve porque realmente no tiene la preparación salen, adecuada. Salen, te voy a decir una cosa, salen que no saben ni poner un color. Uh-huh. Por lo menos los que me han llegado a mí aquí, que salen de la academia. Yo he escuchado eso, sí. Yo tengo que enseñarle. Uh-huh. Porque de verdad, o sea, da pesar. Hubo una chica que lloró con una clienta que ella estaba haciendo y la clienta estaba incómoda. Yo estoy mirando que la clienta está incómoda y yo le digo allá, corazón, déjame, yo la termino. Ella se fue para atrás llorando. Dice, Madeline, es que tanto tiempo que uno pierde en la academia, mire cómo salí yo. Yo no te preocupes, mi vida, que yo te voy a ayudar. En lo que yo pueda, te voy a ayudar. Entonces, yo quiero poner una academia que cuando usted salga, aquí hay una que es muy buena, la Paul Mitchell. La Paul Mitchell. Muy poco van porque es en inglés. Claro. Pero cuando un alguien bien, sale de Paul Mitchell, usted dígale, sí, este sí está preparado, y lo agarre y suelte lo que es solito. Entonces, y esto es una carrera muy buena. O sea, tú dices que un médico gana tanto. Yo te puedo decir que un peluquero, un cosmetólogo, puede ganar más de $30,000 al mes. Imagínate eso. O sea, yo soy mucha inspiración para muchos jóvenes. Digamos, ahora fui a Dominicana y un muchacho, Madeline, yo quiero estudiar belleza porque me encanta tu trabajo. Y yo, no te preocupes, ponte a estudiar que yo te voy a ayudar. Eso es bien bonito. Entonces, ¿cómo diría una persona que está viendo esto?
te contactan. No, que me mande mensaje por Facebook, yo tengo Instagram, en Facebook. ¿Cuál es Madeline? ¿Cuál es la dirección de Facebook? Es Madeline Morel o Madeline Beauty Salon. Pueden encontrar la página igual que en Instagram. Es Madeline KM Salón. O sea, me puede contactar por cualquier vía, me mandan mensaje. No siempre tengo tiempo, pero sí ya cuando llego a la casa, aunque sea 2 o 3 días después, sí le contesto. Si tiene alguna inquietud de color, lo que sea, con mucho gusto. Yo siempre estoy abierta con lo que yo sé enseñarle, porque el objetivo es que el cliente se vaya satisfecho de un buen trabajo que uno le haga como profesional. Bueno, como es importante dejar saber que siempre es un placer venir a hablar contigo y ver qué realmente podemos hacer juntos. Mucha gente te sigue viendo constantemente, obviamente por ser una mujer bella, pero a su vez enseñando a la gente. Estamos buscando la manera, quizás aquí con mismo la alianza empresarial, con otras compañías, obviamente como la misma alianza, como hablamos, para que realmente podamos hacer cosas más en común, ¿no? Hacer más, donde podemos beneficiar a toda esta gente que realmente puede hacer cosas. Están haciendo un trabajo excelente ustedes, de verdad que sí, yo estoy muy agradecida. Bueno, buenísimo. Y que están inspirando a muchas personas. No, realmente para nosotros, para decirte, mire, es muy bueno que tú estás diciendo lo que estás diciendo, porque de eso se trata. Nosotros empezamos con algo y quizás cuando se empieza con, porque hay una necesidad en el mercado, claro, pero después sí. Te das cuenta que aparte de eso realmente estamos aportándole al mercado y la gente realmente lo está percibiendo de algo donde, como lo que tú estás diciendo, podemos ofrecer cosas a un menor precio y ser más efectivos. Claro que sí. ¿Explico? Cuando yo puse este salón, yo pensé, bueno, yo quiero un salón no en Coral Gables, no donde la gente tiene plata, claro, que tiene que pagar $60 por un corte. No, lo hice aquí en un lugar más o menos, y que usted viene, paga $20 y le vamos a hacer un trabajo espectacular y con el lujo que tenemos aquí en el salón, en cualquiera de los dos, la comodidad que tenemos. Estacionamiento súper disponible, bastante. Una vez más, ¿dónde estamos localizados? En la 10114 y West Flagler Street. Ok, bueno, te damos muchísimas gracias. Aprovecha, date un besito. Gracias a ti. Y estamos para la próxima entonces. Ok, mucho gusto. Gracias.